Hola, bienvenidos nuevamente a Dark Soul. Como veis, estamos aquí en Enlace de Fuego, creo que se llama. Ruinas de Enlace de Fuego o algo así. ¿Por qué? Porque vamos a ir para abajo. De hecho, yo ya he estado. Me he dado un pequeño paseo. Así que. Y ok. Cuando lleguemos os contaré un par de cositas. Bueno, os lo contaré antes. Porque la zona de los fantasmas me va bastante lagueada. Entonces seguramente pase corriendo y tal. Bien, los fantasmas son medio inmortales porque son fantasmas. Pero si usamos estas maldiciones, maldición pasajera, que lo que hace es volvernos malditos. O sea, nos contagia una maldición, pero momentáneamente. No sé por qué, no sé si es porque estoy grabando súper tarde, pero como que no me oigo yo a mí mismo, ¿eh? Escucho más el juego que mi propia voz. Bueno, es igual. Vale. Otra forma de matarles es estando verdaderamente malditos, pero es una jodienda. O usando armas malditas. Que las armas malditas. Alejo. Vamos a quedar aquí. La dropean los fantasmas. Que yo ya tengo una por aquí. A ver. Aquí está. Espada recortada fantasma. No me la equipo. Bueno, de hecho hace bastante más daño que Uchigatana, ¿eh? Bueno, me la voy a equipar para que veáis. Vale. Paso por aquí corriendo que me va a 9 frames. Parece que lo estoy poniendo en slow motion. Vamos, vamos, Pirelio, que tú puedes. Vale, aquí nos aparecerá un fantasma que al golpearle no deberíamos poder hacerle daño. Pero con esta espada, ¿veis? Le matamos de dos toques. Viene otro y le doblemente apuñalamos. ¿Veis? Es genial. Para no gastar las estas, está bastante bien. A ver, ay, me rasco la oreja. Me voy a sacar un poco un casco para poderme oír. Oh, mejor. Uf. ¿Cómo se nota la diferencia de grabar al mediodía o así? O por la mañana incluso. A grabar por la noche, ¿eh? Me he tenido que soltar un casco para poder. Para poder encontrarme bien. Viene. Fantasmico, que nos los cargamos sin problema. ¡Ey! La cuestión es que no me puedo bloquear si no tengo la maldición puesta. Entonces, claro, es una por otra. ¡Lol! Vale. Dejen ahí la engañiza. A ver, no veo nada. Mejor se va a dejar. ¡No! ¡No! Vale, ya hemos muerto por primera vez. A eso es a lo que me refería. Pero bueno, ya os he mostrado LOL desde aquí. Ya os he mostrado la espadita. Cada quien que haga lo que quiera. Me puede transportar. Asaltar en base de fuego. Ya os he mostrado la espada. Así que cada quien que haga lo que quiera, que intente que se la dropeen. Ese sonido ha sido yo bebiendo Coca-Cola. O usar las maldiciones. Cuando me está dando la vuelta por aquí. A ver, tírate. Me equipé con el anillo de la serpiente para que me lo dropease. Así que lo conseguí siendo hostia, la verdad. O sea, creo que el cuarto fantasma me la dio. Y luego el quinto me volvió a dar otra. Sí. Y bueno, eso me lo había pasado, pero tenía puesto la Uchigatana mientras buscaba la daga. No he cogido nada para que lo veáis conmigo, pero bueno. Me han matado. Bueno, me han matado, no. Me he tirado al agua. Tenía calor. A ver. Cosas que poco me gustan. Un poco de líquido.
Ay, que sé que tengo. A ver, el problema, siempre tengo el mismo problema cuando me enfrento en una zona con mucho lag. Y es que, claro, va demasiado lento para mis movimientos. Yo le estoy dando una orden. ¿En serio? Y se enfada conmigo. Mira, veis, aquí mismo. Ya empiezo a 10. 9, 10, 9, 10, 9, 9, 9, 9. Y ahí se queda clavado en medio. Bueno, ha subido hasta 10. No sé si será porque toda esa agua es real. O sea, tiene código de agua y todo eso. Si fuese una imagen, un GIF animado, por ejemplo, no pasaría esto. Pero bueno. Me chuto la maldición. Y veis, ahora puedo bloquear y matar de un golpe. Y toque. Bueno, la cuestión es que la maldición está tiene un tiempo. ¿Cómo saber el tiempo? Pues, ¿veis dónde pone maldición pasajera? Que está en gris. Pues vale. Si deja de estar en gris y brilla, como el escudo y esas cosas, es que se ha acabado el tiempo de la maldición. Vale, hasta aquí ya lo conocemos. No lo cargamos sin problema. Que te estoy viendo venir. ¿Me ha soltado algo? No. Vale, tenemos ahí la marca de la muerte. Solamente había uno. Vale, perfecto. El mecanismo no se mueve. Vale. ¡Oh! Fallo estrepitoso. Uno menos. Otro menos. Otro, queda uno aquí atrás. Muerte, 14 frames. Vale, sabía que faltaba esto. Vale, nada más. Pero aquí no hay nada. Vale, creo que voy a trabajar. Bueno, sí, por ahí es donde hay que ir, o sea, no hay más. Por aquí. Vale, aquí tenemos un objeto que muchos conoceréis si veis los vídeos del señor Hayabusa. Tenemos aquí daga de parada. LOL. Te metes ahí, cabrito. Y la daga de paradas, pues hace cuando, para hacer los parries, cuando haces así, pues lo que voy a hacer es ponérmelo aquí. Para de paradas. ¿Veis? Lo tenéis aquí. El Sai, que es un Sai. O Kunai, Kunai no, eso es un Sai. ¿Veis? Todo el tacatarrado. ¿Veis? Hop, hop. Hop, hop. Dura más. Entonces es más fácil, en teoría, hacer el parry, porque tienes como, si con el escudo tienes medio segundo, pues con la daga tienes 3/4 de segundo. Pero tampoco es, a ver, este fantasma que es distinto. Muerte, no te dejo que me hagas nada, pues no me fías. Munición pasajera. Perfecto. No sé si debería saltar, pero yo voy a atravesar la mierda. ¡Oh! Maldición pasajera, venga, 12. Vamos allá, atravesar niebla. Vale. Ah, este es el principio. Lo sé por esto. Lol, 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 lol. Fuera. Qué poderío las llamas.
A ver. Poner aquí. Nivel trabajo. Vale, vamos a ir por aquí. Vale. Parece que es un atajo, ¿no? Esto más bien. Vale, pues. Ahí hay un fantasmito. No sé si lo veis. A ver, apuntamos. Y no le damos ni de coña. Ni el resplandor le damos, ¿eh? Y nada, lo dejamos. No sé si esto es un atajo. Ok, yo mejor voy por arriba. Si me dejo algún objeto interesante, ya me lo diréis y lo buscaré fuera de cámara. Porque que yo sepa el único objeto. Vale. Uf. Tiro. Ahora. Estos son los que están abajo. Fuera. Perfecto. Nada, nada por aquí, a ver. Escalerinas. ¿Veis? Se me acaba de pasar la maldición. Ahora los fantasmas son inmunes a mis ataques. Que hay que tenerlo en cuenta. ¿Veis? Ahí viene. Tranquilamente nos lo ponemos. ¡LOL! ¡LOL! Vaya acuchillamiento. Uf, que me revientan. Vale, ahora que están, no les des patadas a fantasmas, por favor. No me gustan los fantasmas. El único fantasma que me gusta era el verde de los Ghostbusters. Aquí no me vas a pillar. Vale, estoy más perdido. Vale, salió el fantasma. Vale, yo quiero ver qué hay por aquí. Vale, un alma. A ver, la necesito. Y titanita verde. Vale, vale, otra alma. Guerrero. ¡Oh! ¡Ojo! Pero al final seré bueno, ¿eh? Si no fuera por las muertes absurdas que sufro. ¡Ay! ¡Hipo! Aguanta el gas de la Coca-Cola. Vale, elevador. Tengo para subir, vamos a subir primero. A ver, por aquí. Vistas, más vistas. Arco compuesto y flechas grandes. Sin más. Vale, por aquí no hay nada. Así que hay que bajar. Vale. Una palanca. Aquí. Cuidado. Bueno. El mecanismo no se mueve. Vale, esto es la movida que habían comentado. Que tengo que bajar el nivel del agua. Algo así. Si me tiro, muera. Entonces. Que me habré olvidado. Esto, esta parte lo he hecho. Sí. Pero por aquí no había subido. ¿Cómo lo sé? Pues porque hay un alma ahí. Uff.
Venga, muere. Voy a coger esta alma y voy a saltar al tejado. A ver. Una humanidad, en serio. Tengo que subir aquí solo por una humanidad. Vale. Digo que espero que no sea una pared oculta. Vale, a ver, una puertecita. Boom. ¿Por qué? Me lanzaré patadas, coño. Impaciente que soy. Anillo de sacrificio raro. ¡Lol! Muerte. Vale, a ver. Una zona con jarrones. Y lo mismo aquí. Yo quiero ver qué es lo que hay aquí primero. Un fantasmico. Voy a por este. Vale, he fallado. Dos. Venga. Me marca, están. Vale, se murió cuando subió. ¡Pam! ¡Pum! Ah, bueno, no da igual. Sigan al mismo sitio, ¿vale? ¿Esto dónde va? Aquí otro murió. ¿Cómo moriste? No digas que te caíste. Sí, se cayó. Vale, he vuelto de ser poderoso contra fantasmas. Ah, vale. Por aquí no había ido todavía. Y, a ver. El tío este murió cuando subió, así que cuidado. Lo que hay allí. Le doy a esto por si acaso. ¿Es bueno o malo? ¿Hablar? Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings. ¿Qué protejo? Over. This is the key to the seal. What? The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Vale, no me falta. Hello there, the key to the... Romper maldición, vale. Contra objeto, maldición, disipar maldición. Curioso. Aquí no había un cofre. No, ya no va. Me da igual. Me gusta el tío, ¿eh? Dice que los protege él, pero me ha dado la llave. Que la llave ya sabéis dónde va, ¿no? Donde hemos estado antes. Que, si mal no me equivoco. A ver cómo vuelvo. A ver. Por aquí, vale, por aquí es. LOL. Vale, por ahí no es. Seguramente podré saltar. No, joder. Vale, este es el principio, ¿vale? Vale.
Joder, que se me va la pinza. Yo vine por aquí, entré por aquí y bajé por aquí. Mientras peleaba con los fantasmas. Y salí por aquí. Cogí el alma de allí. Vine por aquí. Vale, vine por acá. Donde está el elevador, perfecto. La palanca esta no funciona, pero tengo la llave de esto. Muy bien. Ahora empujo esto. Ah, tomo por culo. Me ha abierto la presa y se inunda el sitio. Está al descubierto la verdadera ciudad de Nuevo Londres. Soy un hacha. Soy un hacha. Vale. Le voy a esto. Bien el ascensor. Bien. Y todo esto sin guardar todavía, ¿eh? Vale, blanquita por ahí. Por la zona que acabamos de liberar. Vale, el bordón de los dragones no. Aquí está uno de los caballeros este. Es lento, ¿eh? ¡No! Uf. Este sitio no me agrada. Me va un poquito la vía, pero lo suficiente para que vaya un poquito ralentizado. A ver, no tengo ni idea de dónde tengo que ir. Eso lo he hecho ahora con un alma. Por lo tanto, mierda, no, muere. Yo soy un caballero piromántico. Mi poder reside en las llamas. Voy a quedar con la combustión aquí. Con espada, vale, atravesamos las nieblas. Vale, qué ruido, estoy aquí a molestar. ¡Voy! ¿Qué cojones me ha tocado? Muere. A ver. ¡LOL! ¿Qué cojones es eso? Uno. Una curita. Uno. Yo ganas o tres, ¿sabes por qué? Porque soy así de chido. ¡Lol! 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 Y me da a través de la pared. Genial, Guito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vale, 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 vale. Ya sé que tienes quiromancias. ¿Y qué coño? Me ralentiza esta mierda. Vale, se activa eso. Ya está. Me lo he quitado. Copy. Y ahora por dónde. Ajá, por aquí. O por aquí entre.
Vale, aquí hay agua, por lo tanto aquí no entro. Vale. Uy. Uf. Madre, 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 madre. Se me va. Ahí no me vas a golpear con eso. A ver. Por aquí, en este mapa, hay unas ascuas. Pero ¿dónde están? I don't know. Este sitio, sé que simplemente sé que están, pero ¿en qué parte? Así que si no las encuentro en esta partida, vendré fuera de cámara. Oye, rojo. Vendré fuera de cámara a cogerlo. Porque no sé dónde están. Alma, caballero. Dos bichos. Vale, combo. Llamas. Combo. Llamas. Eso es un escudo. ¿A quién crees que bateas? Soy el señor de las llamas, no me conoces. Robar. Trozo titanita. Buah, está ahí otro bicho de esos asquerosos. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Hay más cabezas. Vamos a activar esta. Vale, ahora. Todavía una. Muy bien. Son mis propios pasos. Vale. Profe. Cadena hacia atrás, sin problema. Todo su tiranito. Vale, a ver por aquí. Supongo. Necesitas humanidad. ¿Para qué? Mírale. Escondidito. Ah, me golpea 21. Patada. Uno, dos. Llama. Patada no. Llama. A ver. Vale, habrá que ir por ahí. Mal augurio, con la pena poti. Quedan tres, con esto no hago nada. ¡Lol! ¿Ya he llegado? Vale, esto es lo que me comentaron. Cuando llegue al abismo, ponte el anillo. Atorias. Y me he estado guardando la gran combustión. Ahora simplemente se bajar y llegamos al boss. Vale. Por el tiempo que llevamos, voy a intentar matarlos. Me han dicho que es muy jodido. Incluso me han dicho de que si necesito ayuda, que hable con Haya, con Goldrus y eso. Para que vengan ellos y me echen una mano. Así que solamente lo voy a intentar una vez. Y esperemos que haya suerte. A ver. ¿Qué tal se portan? Sé lo que me voy a encontrar. Así que. Alejo. Bien. Veréis que ha habido un pequeño corte. Pues los cabrones de los cuatro reyes me han reventado mi anus. Así que he tenido que pedir ayuda. Y como no me he encontrado al caballero Soler, tenemos aquí a un tal Alfa NMC. No sé si lo conocéis. No creo, no soy muy conocido. Yo creo que no. Así que muy, muy buenas. Gracias por invitarme a tu gameplay, señor Vito. Sí, luego Mr. Vito. hablamos del dinero y todo eso. Oye, escucha, mira, te voy a enseñar. Es que esto,
tú aquí tienes que, para matar a los cuatro reyes no es la pelea, ¿vale? Es el estilo con el que bajas, tienes que bajar así. Joder. Oye, ya están muertos, nada más por esto están muertos. Han visto la entrada y han dicho morimos, ¿no? Correcto. ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? Ahí. Allí. Tranquilo, tranquilo. ¡Bumba! ¿No? Ahora sí. A casa. Siguiente. ¿Estás? ¡Vamos! ¿En serio? ¡Oh! ¡Mira, eh! ¡No ha hecho ruido! Se han ido a Cuenca mis rayos. Perfecto. Poti. Ahí estamos. Gracias. Que ahí me comí una guapa, ¿eh? Voy a coger la marca de la vergüenza. Está tardando en aparecer, nos tienen miedo, ¿eh? Sí, normal. Han visto que llevamos estas diademas y han dicho cuidado. Sí, sí, vamos todos sexys. ¿En serio? Joder. ¿Dónde estás? Oye, ¿tienes ahí un reloj o algo para contar el tiempo? O no lo que sea, un dominó. Ahí está, cuidado, corre. Unas cartas. ¡Ah! Me da, cabrón. Falta uno, creo. Por la barra de abajo. Sí. ¿Necesitas que me tome una poti? Nah, muy bien. A ver, si te sobran, bienvenida sea. Hola. No va a ser que mueras aquí y luego me lo reclame. Ahí está. ¡Eh! ¡Me ha robado la muerte! First Blood. Dos magos aquí rompen, ¿eh? Fragmento del mal señor Legato. ¡Adiós! ¿Qué ha hecho esto? ¿Te ha suicidado? Yo me voy ya. Al matar al boss, desaparezco. ¡Ah! ¿Qué dices? No sabía. Bueno, ¿te han dado las 60.000 almas o solo me las han dado a mí? La mitad, me dan la mitad. Pues lo, me dijo Haya que he hablado con el gusano arriba. Y por haber hablado de él, no sale aquí, ya no puedo hacer el pacto y no puedo conseguir la armadura. Correcto. Esa guapa. Pero me ha dicho Goldrus que me va a dejar la suya. Oh. Va a estar tope sexy. Pues bueno, muchas gracias Alfa por ayudarme a matar esto, pero yo maté de 3 y era 1, las cosas han quedado claras. Encantadísimo. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Adiós.